Uno se siente como grande con este uniforme, Uno se siente como con autoridad. La ropa habla de quién soy. Y eso ocurre con los tráficos en nuestro país y con la policía. Puede venir un trailer muy fuerte, y cuando el policía hace una señal de stop, el trailer se detiene. El que viene manejando sabe que tiene que detenerse. No porque no pueda llevarse el policía con todo. El trailer puede arrastrar y matar al policía, pero hay una ropa que identifica que una autoridad. Y ese trailer puede saber que hay alguien con autoridad delegada por el gobierno de ese país. Por eso la Biblia dice: vestido del nuevo hombre. Porque cuando el diablo ve el nuevo hombre de Dios en nosotros, sabe que hay una autoridad celestial que está con nosotros. Amén. Dale la mano al que te queda al lado y dile: caminando en el Espíritu, caminando en el Espíritu, pero ahora caminando en el poder del Espíritu Santo, peleando una guerra. Amén. A su nombre. La palabra de Dios nos enseña. Quiero dar una corta conferencia. Esta noche vamos a ministrar abiertamente, pero quiero llevarlo a entender unos principios muy profundos que en los días pasados Dios ha revelado a mi vida y me están llevando a niveles muy profundos, más allá de un milagro, más allá de brincar, más allá de hablar en lengua, una vida siendo dominada y controlada por el Espíritu Santo. El diablo no le tiene miedo simplemente a alguien que hace milagro. El diablo le tiene miedo a alguien que ha aprendido a vivir en el Espíritu. Y quiero que se entienda muy claro: yo soy un hombre que creo en los milagros, creo en las señales, pero hay una vida mucho más excelente que esto, y de eso quiero hablar. Tenemos gente que viene y danzan, hablan en lengua, pero al llegar a su casa son derrotados por sentimientos emocionales, por problemas. No saben enfrentar las situaciones. La Biblia comienza diciendo aquí que cuando Jesús fue al Jordán, Juan lo bautizó y los cielos fueron abiertos, y descendió el Espíritu en forma de paloma corporal sobre él. Todos conocen esta historia. La voz de Dios que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto cuando terminó de ser bautizado. Diga conmigo: lleno. Repítalo: lleno. Jesús fue lleno ese día. No sé si antes no estaba lleno, sí o no. La Biblia registra que ese día fue lleno. Lleno del Espíritu Santo. Totalmente saturado, lleno. Pero el Espíritu lo llevó al desierto. Porque una cosa es el lleno y otra cosa es el guiado. Hay gente que son llenos del Espíritu Santo, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y por eso hay tanto fracaso, tanta casa que compra, carro que compra, por no ser guiado, compra un carro que al mes se te daña. O coge un préstamo que Dios no te guió y luego no puede dormir. Es importante ser guiado por el Espíritu. La Biblia establece que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios no somos cualquier persona que tenemos una Biblia. Los hijos de Dios somos los que somos guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Y dice que lleno fue guiado por el Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y andar por el Espíritu, en el poder del Espíritu. Y Jesús, llevado al desierto, fue llevado para ser tentado por el diablo. Pero lo más impresionante que atrae la atención es que habla claro. Dice: y fue lleno del Espíritu y fue llevado al desierto. Pero cuando desciende del desierto, no desciende solo lleno, sino desciende en el poder. Y hace una diferencia muy grande de lo que es la llenura y de lo que es caminar en el poder del Espíritu. Y dice: y Jesús descendió en el poder del Espíritu Santo. No es lo mismo ser lleno que caminar bajo el poder, que caminar en el poder del Espíritu Santo. Cuando alguien camina en el poder del Espíritu Santo, no es simplemente un don de milagros,
No es simplemente un don de profecía. El hecho de él caminar por la calle, la gente que está en sus casas, que tienen demonio, comienzan a ser libre. Porque es la unción, yo le llamo la unción Minchak. Minchak en griego, en hebreo, es una unción que expande. Es una unción que no cabe en una iglesia. Es una unción que cuando tú estás ministrando 30 kilómetros a la redonda, la gente comienza a percibir un cambio. La atmósfera comienza a ser cambiada. Le llamamos la unción Minchak, la unción que expande, que hace crecer. Caminar en el poder del Espíritu es una vida sobrenatural. Cuando comienza a caminar en el poder del Espíritu, lo sobrenatural es natural. Tú oras por alguien muerto y se levanta. Para la gente algo sobrenatural, pero tú llegas a un nivel y a un grado espiritual donde para ti se convierte algo normal, algo natural, porque tú vives bajo esa atmósfera. Tú duermes bajo esa atmósfera. Tú caminas bajo esa unción. Caminando, dígalo conmigo, caminando en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que muchos de ustedes anhelan esto. ¿Cuánto anhelan caminar bajo el poder? ¿Cuánto anhelan caminar bajo el dunami de Dios? Bajo las señales, bajo los prodigios. Como hablábamos en el mensaje de antanoche, evidencia del poder de Dios. Esto solo se ve cuando comenzamos a caminar en el poder. Muchos cristianos son llenos del Espíritu, pero no caminan bajo el poder del Espíritu. Siente la unción de Dios, hablas en lengua, pero cuando va a orar por un muerto no ocurre nada. Entonces no es lo mismo ser lleno que caminar bajo el poder. ¿Alguien está listo para entrar a esta dimensión? No es lo mismo. Yo antes era lleno del Espíritu Santo y sigo siendo lleno. Pero cuando comencé lloraba por las personas que tenían muelas dañadas y se les caían los dientes. Entraba a un hospital y era ahí, entraba hablando en lengua, ruca, manda, llama, lleno de la unción. Sentía corriente, sentía fuego, sentía la unción muy fuerte. Y cuando oraba por un enfermo, dando la espalda, se moría. Ya los enfermos de los hospitales no querían que yo lo tocara, porque era la muerte seguro. Me tenía miedo. Hasta que un día aprendí que caminar en el poder del Espíritu Santo no es gratis. La unción y la llenura es por gracia. La Biblia dice, Jesús dijo, si alguien quiere el Espíritu Santo, pídalo a mi Padre y Él se lo da. Pero caminar en el poder del Espíritu le costó a Jesús 40 días y 40 noches. Solo cuando pasa el proceso del ayuno, entonces dice, y vino en el poder del Espíritu. No es lo mismo ser lleno que tener poder, que tener acceso a usar el poder que habita en ti, el poder del Espíritu Santo. Cuando yo entendí que no era lo mismo estar lleno que caminar bajo el poder del Espíritu, entonces comencé a orar y comencé a ayunar y comencé a pagar un precio muy poderoso del cual le quiero hablar. Y sé que el tiempo no me va a dar para explicarle, pero regáleme unos minutos más. Cuando comencé a entrar en ese nivel, entonces llegué al hospital, no solo lleno, sino en el poder. Y cuando el enfermo me vio, me dijo, se murió fulano cuando lo tocaste. No me toque, le dije, no, ahora vengo con poder. Lo toqué y se sanó. Comencé ahora por la gente con problemas en las muelas, y las que se le caían era porque le venía saliendo otra. Dios comenzó a hacer milagros en vidrio. La gente no me cree. Yo he visto milagros en las muelas en Panamá. Cuando comencé a caminar bajo este poder, Dios le ponía chocolate a la gente en las dentaduras y se lo ponía duro, le patificaba en material de chocolate, en vidrio, en cristal, en diamante, en porcelana. Milagros extraordinarios. Pero esto solo comenzó a ocurrir cuando aprendí a caminar en el poder del Espíritu. ¿Y sabe qué descubrí, pastor? Que este caminar del poder no es para pastores, no es para evangelistas, es para todo aquel que cree. Estas señales seguirán a los que creen. Y lo que el diablo te ha hecho creer es que esta unción solo es para los evangelistas. ¡Wow! Eso es lo que el diablo trata de que tú creas.
de que tú no tienes la autoridad. La Biblia establece: estas señales seguirán. Todos tenemos el privilegio de caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando camina bajo el poder del Espíritu Santo, no solo ocurren milagros, sino que llega un empleo y en pocos días eres el supervisor, porque camina bajo una atmósfera de gloria, bajo una atmósfera sobrenatural. ¿Alguien no me está entendiendo hoy aquí? Por un segundo, escucha esto. Cuando tú caminas bajo este poder, ni migración te puede detener. Yo voy a hablar cosas que tal vez no me van a entender, o sí me van a entender. Cuando caminaba bajo este poder, no hay consulado que te niegue la visa. Porque el que camina bajo el poder del Espíritu es porque obviamente está en el Espíritu. Y cuando alguien está en el Espíritu, no está sujeto a ley. ¿Alguien no está entendiendo? La ley es para la carne. En el Espíritu no hay espacio, ni tiempo, ni ley, ni presente, ni futuro, ni pasado. El que vive en el Espíritu puede vivir en el futuro estando en el presente. Oh my God, ¿alguien está aquí en esta hora? Ahora, pastor, ¿cómo puedo comenzar a caminar en el poder del cual usted habla? Estoy interesado, dirá usted. Sencillo. Este caminar con el Espíritu comienza negándote a la muerte, al yo. Cuando Cristo fue al desierto, allí comenzó a negarse a sí mismo. Al negarse al comer, se estaba negando y sometiendo su carne a la obediencia del Espíritu. El comienzo de una vida sobrenatural en Dios es el comienzo de una negación a sí mismo. Tú jamás podrás vivir días gloriosos si no te mueres a ti mismo. Cuando tú comienzas a negarte a ti mismo, es el comienzo del camino en el Espíritu Santo. Y el ayuno es una de las herramientas muy poderosas, que no se habla en muchos lugares, que se ha sacado de muchas iglesias, que no hay que ayunar. Sin embargo, Cristo siempre tuvo que ayunar. Uno de los beneficios del ayuno es que te ejercita tener dominio propio. Todo viene en la mente, todo viene en el dominio propio. Ahí está el secreto. Cuando tú ayunas, te bendice, te abre el espíritu, se rompe en cadena, el diablo sale. Pero el objetivo más poderoso del ayuno en tu vida es darte dominio propio, para que te niegue a ti mismo y domine tu cuerpo, tu carne y tu mentalidad pecaminosa. Eso hace el ayuno, te da dominio propio. Y la Biblia dice que el que se domina, en Proverbio dice, el que se domina a sí mismo es más fuerte que el que domina una ciudad entera. El sacrificio más grande de Cristo no solo fue la cruz, fue mantenerse bajo la ley del Espíritu y mantener sujeta a la ley de la carne. La naturaleza carnal estaba en él, porque la Biblia dice en Hebreo que fue tentado en todo, y Dios no puede ser tentado. Él como hombre tenía que vencer al diablo, pero primero tenía que vencer su carne, su propio yo. Y la Biblia lo establece: tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que tengamos un sacerdote que se compadezca, un sacerdote que sintió lo que tú sientes, un sacerdote que el pecado lo tentó, que lo tentó todo lo que a ti te tienta, él lo tentó. Sin embargo, él lo sometió bajo la ley del Espíritu. Y lo que estoy hablando, este es un mensaje que el diablo no le encanta. Utamasaya. Es un mensaje que los demonios no les gustan que tú oigas.
Pues el diablo sabe que cuando tú tengas el espíritu, no hay forma de él derribarte. La única ventaja que tiene el diablo es la naturaleza adámica que habita en ti. Pero cuando tú sometes la naturaleza adámica bajo los pies de Cristo, no hay como el diablo vencerte. Pues el diablo no puede pelear espíritu con espíritu. Y cuando tú andas sometiendo la carne, eres un espíritu y el diablo no puede enfrentarte. No hay naturaleza. ¿Alguien puede entenderme? ¿Alguien puede entenderme? Y esto Pablo habla en Romano y dice: porque los designios de la carne son enemigos de Dios. Cuando habla de la carne, no habla de este. Por muchos años te enseñaron, no habla de este, habla de este. Los designios, los pensamientos están en la mente. Te diré, hermano, la mente no tiene que ver. Sí. Si no hay santidad en la mente, no hay santidad en tu cuerpo. Si tu mente es dominada por pensamiento pecaminoso, estás podrido, mi hermano. Aquí comienza la santidad. Cuando dice: los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Está hablando de pensamientos adámicos, pensamiento pecaminoso. Aleluya, estoy hablando de una guerra. Por eso me vestí de soldado, porque hay una guerra más grande que la del diablo. El diablo es un enemigo, pero el enemigo más grande lo lleva adentro. Lo baña, le da comida, lo viste. Ese está contra ti cada mañana. Él está vigilando, peleando con tu espíritu. La Biblia lo dice en Gálatas: hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha aquí. Estás en guerra. Y algunos de ustedes ni siquiera lo saben. Romanos 12, si no me equivoco, dice la Biblia: hermano, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, mental. Aquí está el sacrificio. El sacrificio más grande de Cristo no solo fue la cruz, fue mantenerse bajo el espíritu y mantener sujeta a la carne. El sacrificio más grande tuyo no es ayunar, no es dar la ofrenda que vas a dar, no es mantenerte bajo el espíritu, como dice Romano. Por eso la Biblia dice: y las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortaleza. No habla del diablo, habla de los pensamientos pecaminoso. Y dice: llevando cautivo toda altivez a la obediencia de Cristo. En estos días, escúchame, cuando tú dejas que un pensamiento adámico de la carne permanezca en tu mente, se crea una fortaleza. Por eso dice: las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Tú sabes qué significa la palabra arrepentirse? En griego, cambiar la mente, cambiar de pensamiento. Aquí está la guerra. Usted me dirá: no, hermano, yo soy un ángel. Aquí todos tenemos pensamientos adámicos. Todos tenemos pensamientos que llegan. Los pensamientos no los puede evitar. Ellos van a llegar, dirigidos por el diablo, dirigidos por televisión, dirigidos por conversaciones. Llegarán pensamientos de adulterio. Óigame bien, estoy hablando serio. Llegarán pensamientos de pecado, pensamientos de pornografía. Llegarán a tu mente, pero para eso tiene alma poderosa. Cuando llegan los pensamientos, no lo dejes que se queden. Son aves que vuelan, sométela bajo los pies de Cristo. Para eso te dieron alma poderosa. Y entonces entrará en una vida del espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Sencillo: no vivir en la carne, no vivir en los pensamientos. Hermano, y es importante la mente. Claro, cuando Dios mandó a Nabucodonosor a comer yelva, no le cambió la boca, ni le cambió los dientes, ni le puso patas de caballo. Nada más le cambió la mente.
Nabucodonosor estaba sentado siendo un rey orgulloso, y de pronto cayó y dijo: soy un caballo. No era un caballo, su cuerpo era de hombre, pero su mente era de caballo. Así que comía hierba. Ay, ustedes no me están entendiendo. Ahora imagínate que el diablo logre cambiarte tu mentalidad. Aunque eres un hombre poderoso, te ven la mente destruido, y es allí donde está la guerra más grande tuya. Es por eso que Dios te dice: toma las armaduras de Dios, que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Y quiero decir algo: caminar en el poder, antes de concluir, caminar en el poder del Espíritu Santo es cuestión de ser digno. Diga conmigo: digno. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, o el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Al él hablar de la cruz, te está hablando de una vida de sacrificio. Sacrificar la carne no es fácil. Pastor, ¿y usted no tiene pensamiento adámico? Claro, diario, 24 horas peleo contra ello. Mi enemigo más grande no es el diablo, pues él es un enemigo vencido. Si yo ando en el Espíritu, no, están en el aire. Cristo me entregó un enemigo derrotado. Él no me entregó un enemigo victorioso. Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Y digo: como yo he vencido, vosotros también venceréis. Y el que está en vosotros es mayor que el que está fuera de vosotros. Así que el enemigo que está contra ti es derrotado. El enemigo más grande está conmigo. Duerme conmigo, come conmigo. Todos los días por la mañana está de pie frente a mi cama, así, queriendo hacerme pecar, alejándome de Dios cada día. No pierdo un segundo. Cada oportunidad, cada cosa que pasa por la televisión, él se va a presentar. Es un enemigo. Pastor, está hablando algo que no es cierto, y lo sabes. Lleva ese enemigo por dentro. Esos pensamientos te están matando. Pensamientos de adulterio, de fornicación, de pecado. Tú dirás: hermano, estoy en pecado. No está en pecado, pero puede vencer esos pensamientos, puede derrotarlo. Ese enemigo está aquí. La gente se concentra mucho en el diablo. Obviamente el diablo, no ignoramos su maquinaria, para que no tome ventaja. Sabemos que es un enemigo fuerte, pero el más fuerte habita conmigo. La naturaleza adámica que hay en mí es la que está contra mí. Y solo cuando yo peleo y tomo las armaduras de Dios y me visto de nuevo hombre y comienzo a pelear, es que comienzo a entrar en una lucha. Y esa lucha provoca que yo comience a andar en el Espíritu. Y le voy a hablar al final cuáles son los beneficios de andar en el Espíritu. Diga conmigo: voy a vencerme por el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo: merecedor. La palabra digno en griego, exión, E-X-I-O-S, que significa merecedor. Cuando Cristo dice: toma tu cruz cada día y entonces serás digno de mí. Nadie será digno de mí si no toma su cruz. Está hablando de un sacrificio. Nadie podrá operar en el nivel que yo opero si no ha sacrificado su naturaleza adámica, su carne. Habla de un sacrificio. Te está diciendo que diariamente va a un sacrificio. Y dice: entonces será digno. El caminar bajo el poder de Dios tiene que ver mucho con ser digno, merecedor. El poder no es gratis, señores. No lo pueden conseguir. Ustedes sienten el poder de Dios aquí, pero ustedes saben que aquí se vigila, se ora y se ayuna. Ustedes muchos van al monte. Muchas iglesias que lo ven por televisión dicen: son unos locos. Pero se manifiesta el poder de Dios, y dicen: aquí se va a manifestar. Si ellos no pagan el precio, jamás verán la mano de Dios a favor de ellos. Se lo está diciendo alguien que ha leído libros de toda la gente ungida. Hay gente que van a congreso, hablan de Catherine Kuhlman, pero no saben las noches que pasaba orando. Hablan de Simon en la calle Susa, pero no hablan de los ayunos de 10 y 15 días que hacía. Hablan del Pentecostés, pero no hablan del sacrificio que hacía. Quieren la gloria, pero no quieren pagar el precio. Quieres caminar venciendo al diablo, venciendo tu carne, tienes que pagar el precio. Y el precio es negarte a ti mismo. Toma tu cruz y sigue al maestro. Jesús,
Jesús es bien, 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 ¿cómo lo diría? Tajante, decimos allá. Derecho. Él dijo: el que ama a papá, a mamá, más que a mí, no es digno. Sencillo. Y te dice que ni tu papá, ni tus hijos, ni tu mamá merece el lugar que él tiene que tener en tu vida. Negarse a sí mismo. Merecedor. Es como alguien que hace una carrera y compite por una corona, por un trofeo, y corre más que todo el mundo. Y si llegó a la meta primero, a él le toca el trofeo. Es merecedor del premio. Así es el poder del Espíritu Santo. Tenemos que pagar por él. No es gratis. Aleluya. 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 Usted puede recibir una unción fresca, una motivación de Dios, pero para operar en el nivel que usted ve hombre operar, tiene que pagar el precio. Tal vez no igual que ellos, tal vez mayor o menor, pero esto cuesta un precio. De hecho, la manifestación del público, la manifestación de la gloria de Dios en público, es una recompensa de un secreto. Jesucristo señaló en el capítulo 6 de Mateo y dijo: mi Padre que está en secreto te recompensará en público. Habita en secreto, está en secreto, pero se manifiesta en público. Hay gente que quiere manifestar una gloria en público que no la ha sido revelada en secreto. Se lo voy a explicar de una forma. Todo lo que usted ve que ocurra aquí durante la campaña, ya yo lo viví en secreto. Cuando tú vives en secreto con Dios, Dios se manifiesta contigo en público. Hay montones de pastores y evangelistas, y que Dios me lo bendiga, que duran una hora echando fuera un demonio, cuando Jesús duraba un minuto. Duran tres horas echando fuera un cáncer, cuando Jesús nada más decía sal y se iba el cáncer. Pero ¿dónde estaba el secreto? Que Jesús pasaba 10 horas y 8 horas orando y un segundo con los enfermos. Lo contrario, hay gente que pasan 5 horas echando fuera un demonio y un minuto en secreto con Dios. Ahí está el problema. Falta power, falta evidencia, falta secreto. El secreto está en estar con Dios a sola y Él se manifestará en público a favor tuyo. ¿Puede entenderme? Es un sacrificio. No podemos jugar con la carne. No se le puede echar flores. No le puede dar una oportunidad. Te va a destruir. Pastores más grandes que tú, pastores con más unción que yo, gente con un ministerio mucho más grande que nosotros, gente que le entraban 20 millones de dólares al año, gente poderosa en Dios, le dieron una oportunidad a la carne y lo destruyó. No juegue con la carne, no juegue con la pornografía, no juegue con las películas que no convienen, sácala de tu casa, no juegue con eso. El diablo te va a destruir y él va a usar tus propios sentimientos humanos. Estoy hablando algo serio aquí esta noche. No me le tiren flores a la carne. Perdone que coge esto, no le tire flores a la carne. La carne solo tiene una ley: morir. Un solo camino, la cruz. Una solo, la cruz. Es ahí donde ella tiene que estar. No juegues con ella. No juegues con ella. Hermano, ¿y por qué habla así? Porque he vivido las dos estaciones. Ay, pastor, sí. Quitémonos las máscaras. He vivido ahí. Sé lo que vivir en la carne. Sé lo que comenzar en el Señor nuevo y vivir en el estado carnal y mental, en la mentalidad pecaminosa. Y sabe algo, solo hay muerte, solo hay depresión, solo hay soledad, solo hay angustia. Yo sé lo que estar en la carne. Yo sé lo que vivir en la carne es muerte. Pero también sé lo que vivir en el Espíritu es vida, paz, poder, gozo. Di
Dile al que te queda al lado, tu enemigo está contigo. Es tiempo de que lo enfrente. Y manifiesta: ay, hermano, no, yo no vivo en la carne. Y tiene celo. No, yo vivo en el espíritu. Y quiere competir. No, yo soy espiritual. Y critica a otro. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Sabe cuando yo me doy cuenta que alguien anda en la carne? Por lo que habla y por sus frutos. Celos, contienda, envidia. ¿Cómo es posible? Yo no sé. Bueno, yo voy a hablar de lo que Dios me diga. ¿Cómo es posible que un pastor envidie a otro pastor? Un evangelista a otro evangelista. Un cantante a otro cantante. Manifiestas son las obras de la carne. Oh my God. Un cantante, un predicador predicando aquí con competencia, con envidia, es un enemigo de Dios. La Biblia establece que los que viven conforme a la carne no agradan a Dios. Son enemigos de Dios. Y es por eso que este es el mensaje más poderoso de esta campaña. Porque te estoy empujando a caminar en un nivel mayor, en una gloria mucho mayor. La del Espíritu. Yo conozco hombres que eran muchísimo más ungidos que yo. Pero la avaricia le quitó la unción. La Biblia establece en Gálatas: adulterio, fornicación, envidia, lascivia. Y comienza a hablar chisme, contienda, diserciones, pleito, celo. Y dice: estas son manifiestas. Pero el que anda en el Espíritu, paz, amor, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y comienza a hablar de los frutos. El hecho anda, mayama, kima. Tal vez diga algo contrario a lo que he predicado, pero los que están en el Espíritu van a entenderme. Una cosa es caminar con dones y otra cosa es caminar en el poder del Espíritu. Es que tú tienes el Espíritu. Una cosa es tener un don de milagro y otra cosa es ministrar bajo la gloria de Dios. Cuando tú ministras bajo la gloria de Dios, yo no tengo ni que tocarte. Tú te sanas en el parqueo antes de entrar aquí. Cuando tú caminas bajo la gloria, hay gente que tenemos dones, pero hay otros que caminamos bajo una atmósfera que los cielos siempre están abiertos. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Y usted va a encontrar algo. Y escúchemelo. ¿Han leído la historia del profeta joven y viejo? Que el viejo engañó al joven mintiendo. Y dijo: ay, el ángel Miguel me visitó y me dijo que tú tienes que comer conmigo en la casa. Cuando Jehová le había dicho al joven: no coma ni beba en esta tierra, en esta ciudad. Y él se dejó seducir engañándolo. No lo engañó un impío, lo engañó un varón de Dios. Pero era viejo. Viejo no tenía conexión con el cielo. El mayor error suyo es escuchar a alguien que no tenga conexión con el cielo. Matará tu sueño y te hará devolverte del propósito eterno de Dios. Por eso que no todo el que te dice santa, 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 santo viene de parte de Dios. Por su fruto lo conoceréis. Y la Biblia establece que este joven fue y dijo: gracias, papá, por el ángel que enviaste a tu siervo. Y dice que mintiendo engañó al profeta joven. Y mientras se comían unos tacos de lengua con una enchilada tremenda, apenas tenía el taco en la boca cuando vino el Espíritu de Jehová sobre el mentiroso profeta y dijo: así dice Jehová, morirá y un león te matará en el camino. Y comenzó a profetizar y se cumplió la profecía. Se murió el profeta joven como lo dijo el mentiroso. Ahora, ¿cómo es posible que una hora antes este hombre hable mentira y una hora después venga el Espíritu de Dios sobre él y lo use? Y no era el diablo, era el Espíritu de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque el poder de Dios en nosotros habla de quién es Dios. Pero los frutos hablan de quién tú eres. Por su fruto lo conoceréis. Estoy hablando algo mayor que un milagro. Vivir en excelencia, en santidad en la mente. Vivir en el Espíritu Santo no es fácil. Es una guerra. O la pelea o te muere. O la pelea o te muere. Dios te está llamando. ¡Dios mío! El Señor me enseñó a caminar en el Espíritu
sin estar de rodillas. Porque la religión, o en mi iglesia, me enseñaron que solo de rodillas yo estoy en el espíritu. Y ahí está el engaño más grande del diablo. Porque cuando no te de rodillas, él no te va a atacar cuando tú estés orando. Él te va a atacar entonces cuando salga de la oración. Porque sabe que volviste al estado natural de depresión, de desánimo, de duda. Dios te dice: estoy contigo. No lo creo, estoy sola. Y ese estado natural y carnal le da ventaja al diablo. Dios me enseñó a estar en el espíritu de rodilla y de pie. A estar en el espíritu en el Walmart. ¿Alguien no me está entendiendo? A estar en el espíritu comprando unos zapatos. ¿Por qué? Porque tengo un culto razonar aquí. Aquí, aquí lo tengo. Aquí, aquí. Usted me puede, mando. Si usted anda conmigo, usted se asusta. Yo entro a una tienda y estoy comprando, y de pronto digo: te ato, diablo. Y usted dice: está loco. No, es que vino un pensamiento adámico y lo até. Yo vivo en el espíritu constantemente. Escuche algo. Como vivo en el espíritu constantemente, vivo en el poder. Si me encuentro un endemoniado, no tengo que ir al cuarto de oración a prepararme. Lo echo fuera. Jesucristo operaba naturalmente. Queremos poner como que algo demasiado grande. Era algo sencillo. Él se iba a la cafetería del pastor, y mientras se bebía un tececito y se comía una pupusa salvadoreña con queso, mientras se la comía, hablaba con los discípulos, y de pronto llegaba un muerto. Traían un muerto: maestro, mira, levántalo. Y él se limpiaba la mano. Espérate. Y decía: levántate. Y se levantaba. Y tú dices: ay, Dios, ¿y cómo lo hizo? Y no se preparó, no duró tantas horas. Es que él oraba antes de obrar milagro. Él pasaba noches enteras. Él vivía en un estado espiritual. Caminaba en ese poder. Y sabe algo, él dijo: lo que yo hago, ustedes lo harán mayores. Así que te estoy invitando, te estoy atrayendo a algo más glorioso. Mira, sí, lo voy a tirar. El Espíritu Santo quiere que hable. Mesto a Cuamajaya. Si ustedes hacen caso a lo que estoy hablando, ay, mi Dios. Ah, les voy a contar algo. Anoche el Señor me enseñó tanta gente aquí. Yo veía que llegaban así hasta acá adelante. Todo. Había multitudes. Veía cuatro cultos. Dije: Dios mío. Y digo: eso voy a hacer en la iglesia. Ay, hermano, te estoy diciendo para caer bien. Ay, a mí no me interesa caerte bien. Lo estoy diciendo porque lo vi. Porque lo vi en el secreto de Jehová. Alguien no está aquí todavía. Si ustedes oyen lo que estoy diciendo, si ustedes entienden y caminan y comienzan a poner en práctica este mensaje, el más débil de esta casa hará huir 10,000 demonios. El más débil de esta casa sacudirá un Walmart. El más pequeño de aquí hará maravillas. Oh my God. Mira, yo estaba en una campaña. Te voy a hablar de dos cosas. Y esa noche Jehová levantó como 30 paralíticos. Terrible. Y yo caminaba normal, con una camisita y una corbatita. Me subí en el carro y me metí. Los muchachos, los hermanos, los que nos llevaron, me llevaron a un restaurante. Y estaban los jovencitos y hablaban. Y yo relajaba con ellos, hablaba con ellos y me reía. Y comía unos tacos con un chile que por poco me saca el espíritu y el alma. Suerte que yo lo jalé el alma para que no se me vaya. Y ahí comían y ellos me miraban y decían: ¿cómo es posible que este hombre estaba ahora mismo hablando a las 20,000 personas y la gente estaba siendo tocada y tanta alma salvándose y tantas cosas, ahora está comiendo tacos? Eso como, sí, porque cuando tú comienzas a caminar en el poder del Espíritu, lo sobrenatural es natural para ti. Si
comiendo taco me había entrado una endemoniada, pongo el taco a un lado y le pongo la mano y le echo fuera. ¿Sabe usted por qué? Porque aprendí a vivir en el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu, vivo bajo el poder de Dios 24 horas. Ese es el problema que el diablo te ha hecho creer, que solo puedes sentir el poder de Dios en la iglesia. No, 24 horas Dios lo quiere. Mire, este hombre me ha impactado. Es la primera iglesia que yo encuentro en Estados Unidos que da culto de lunes a domingo. Ni siquiera lo puedo creer. ¿Por qué? Porque todos los días Dios tiene algo nuevo. Todos los días Dios va a ser. Todos los días. Todos los días Dios hacía algo. Sóforo boqué. Dile a que te queda al lado, más tu acuay. Dile, te toca hoy algo grande. Dile, ay diablito. Ay diablito. Mi enemigo lo voy a vencer. Algo sobrenatural va a entrar en mi voz. Mira, uno de los beneficios, no de andar en el poder del Espíritu son cosas tremendas, de vivir en el Espíritu, es que tú no habitas en tiempo. Te lo voy a decir de esta forma: el que vive en el Espíritu, bueno, Jehová dice, no haré nada sin revelárselo a mis siervos profetas. El que vive en el Espíritu vive en el presente, vive en el futuro estando en el presente. Dios no tiene tiempo, Dios no habita en tiempo ni en edades. Él hizo el Cairo, el tiempo, pero Él está fuera del tiempo. Por eso es que Él puede decir, yo soy el primero y sigo siendo el postrero, y soy el del medio y soy el de al lado, porque Dios habita en cualquier lugar al mismo tiempo. Yo no sé si me están entendiendo. Escuche esto, voy a concluir. Ay Dios del cielo, ¿quieren eso? ¿Están listos? ¿Están listos para recibirlo? Hermano, pero yo soy una viejita, ya yo no puedo hablar. Para ti esto también, esta gloria es para ti también. Se lo voy a repetir. Por eso es que un profeta puede ver lo que te está pasando o lo que te pasó. Ok, se lo voy a explicar. Yo puedo ir al futuro estando en el presente. Hermano, ¿y cómo hace eso? Porque cuando entro en un estado espiritual, no hay ley. No hay ley de tiempo. No hay ley de gravedad. Por eso Cristo podía caminar en el agua, porque no había ley. La ley es para la carne. El Espíritu no tenía ley, ni tiene. Hermano, ¿qué habla? O sea que para Adán era lo mismo caminar en la tierra como caminar en el aire. Antes de pecar, la ley vino con el pecado. El pecado vino con la ley. La ley de enfermedad, la ley de la gravedad. Si no, pregúntele a Adán, viejito Adán, ¿cómo le pusiste los nombres a todos los pescados del mar? ¿Ellos salieron o tú entraste bajo el agua? Tuvo que pasar algunas cuantas horas debajo del agua. No había muerte. No se podía morir. Cristo no solo vino a salvarnos, vino a llevarnos al estado del primer Adán. Él es el segundo. Vino a llevarnos a ese nivel de gloria. ¿Qué estás hablando, hermano? Sencillo. Cuando yo estoy en el Espíritu, puedo ir al futuro estando en el presente. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, un día estaba en Indianápolis predicando, y esa tarde me senté. Le dije, precioso, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A qué paralítico vas a levantar? Ándale, ándale. Dime algo. Él me sacó de mi cuerpo y me llevó 3 horas adelantado al culto. Llegué al culto, vi el mensaje, prediqué el mensaje, sané a todos los enfermos conforme a Dios. Vi un paralítico que había ahí, lo levanté, y después volví 3 horas atrasada. Vi al cuerpo y dije, ya está hecho, solamente voy a manifestar en lo visible lo que se hizo en lo invisible. Llegué al culto y exactamente pasó tal como lo había visto. Una visión, claro, pero también, ay Dios mío, estoy hablando algo que yo no sé si van a entender. El segundo hijo mío, 3 meses antes, estoy orando de rodillas
salgo del cuerpo y me adelanto 3 meses después en el parto y entro al hospital. Dejé a mi cuerpo 3 meses atrás. Y el Espíritu Santo llevó mi espíritu 3 meses adelantado. No, Dios mío, alguien que entienda lo que le quiero decir. Y cuando yo llegué al hospital, mi hijo nació muerto. Mi esposa estaba muerta. Y Dios me dijo, resucítalo. Le puse la mano y oré a mi esposa y resucitaron. Y dijo, eso iba a pasar 3 meses adelantado, pero te traje a ti 3 meses adelantado para que ores por ello. ¿Alguien está aquí? Así que 3 meses adelantado, entonces me devolví 3 meses atrasado. Y llegué a mi cuerpo donde estaba y me paré y dije, mi esposa sí va a morir, pero no va a morir ya. Le dije a mi esposa, no tenga miedo, te ibas a morir. Vino la mamá el otro día y dijo, Dios me dijo que Dayana se va a morir y que el niño se iba a morir. Dijo la suegra, dije, no, ya no se va a morir. Yo fui 3 meses adelantado y oré por ella. Usted no me está entendiendo. Pasaron los 3 meses. Cuando llegaron los 3 meses, para demostración de que era real lo que había vivido, el hijo mío nació muerto. Pero no se quedó muerto, porque yo 3 meses adelantado lo había resucitado en el poder del Espíritu. ¿Alguien está aquí? Y cuando... Por eso el que vivir en la carne es muerte, depresión. La depresión está en la gente que vive en lo natural. En el Espíritu es paz y gozo en el Espíritu, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. En la carne hay depresión, pero en el Espíritu hay vida eterna. ¿Alguien me está entendiendo aquí esta noche? ¿Esta tarde? Mire, voy a orar. Proste que mandó llamar. Vas a vivir cosas que jamás viviste. Yo no sé si alguien va a creerme. Vas a ver cosas que jamás vio. Es más, una gente cuando tenga el Espíritu está de rodillas y orando, oye un grito en China. Y el Espíritu le dice, es una China que se va a ahorcar. Ora. Y él ora y la China no se ahorca. La China nunca lo vio, pero él sabe que estuvo en China. Ay, Dios mío, que alguien entienda aquí. Por eso es que el que ora mucho, oye mucho y ve mucho, porque entra en un estado en el Espíritu. Y en el mundo espiritual no hay ley. Mire, le voy a decir algo. Usted es el único ser después de Dios que tiene cuerpo natural y cuerpo espiritual. Usted es espíritu primero y después cuerpo. ¿Sabe por qué usted es espíritu? Para vivir en el mundo espiritual. ¿Y sabe por qué cuerpo? Para trabajar en el mundo terrenal. Usted es el único ser, ni el diablo puede hacer esto. La Biblia establece que usted está sentado en lugares celestiales y está de pie en lugares terrenales. Usted es sobrenatural.